Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Gracias, muy amable. Noches, sí se escucha. Gracias. Muy bien, miren, estamos este día finalizando nuestra semana número 2, que corresponde a la clase número 10. Ha pasado estas 2 semanas bastante rápidas. Si no fuera por vacaciones, la próxima semana estaríamos entrando en nuestra tercera semana, pero este día salimos de vacaciones y nos volvemos a ver hasta el 10 de abril. El 10 de abril iniciamos nuevamente lo que serían las clases. Espero que ya hayan finalizado todo lo que corresponde a sección 2 de nuestra aula virtual. Quiero pasar en este momento a podérselos compartir nuevamente. Recuérdense que en sección 2 tenemos lo que son cada uno de los temas que hemos venido viendo y además de eso el examen de medio curso que consta de 7 u 8 preguntas que ustedes deben de responder. Además de eso, recuérdense que hoy estamos finalizando con la parte de sección 2 y además de esto tenemos nuestro último foro de la semana. Espero ahora terminar unos 15 minutos antes para que tengamos el tiempo y así este día finalicen con todo lo que corresponde a lo que es sección 2, porque espero que sea lo único que les haga falta para poder finalizar. Además de esto, miren, el tema de este día es bastante complementario con todo lo que hemos venido viendo, ya que vamos a hablar de las diferencias entre función y fórmula. Creo que ya les había hablado o ya habíamos trabajado un poco la parte de lo que eran funciones dentro de Excel cuando trabajamos absolutas, relativas y mixtas. Y en este caso ahora vamos a ver dos funciones. Con esto basta para poderles explicar la diferencia entre una función y fórmula. Ustedes van a comprender mejor cuáles son las ventajas de utilizar una función o cuáles son las ventajas de utilizar una fórmula, además de las desventajas de utilizar una función contra las desventajas de utilizar lo que sería función. Entonces acá, miren, además de esto, tenemos los errores de datos que podemos a veces cometer dentro de Excel. Ya habíamos visto numeral, numeral, numeral. Creo que ustedes ya tienen muy en cuenta este error que aparece cuando tenemos el ancho de columna no establecido para la información, ya sea para fechas o valores numéricos. Igualmente, ya les enseñé una manera de poder quitar lo que es esta acción o que no aparezca, aunque esté pequeño o que el ancho no cubra en este caso la información que tenemos. Pero tenemos otros tipos de errores. No los voy a sacar este día todos, pero en las funciones o en este caso, operaciones que vaya realizando, voy a ir tratando de cometer errores para que ustedes vean que, según lo que dice acá la teoría, igualmente aparece en este caso en los errores que nosotros podemos cometer dentro de Excel. Muy bien, miren, paso a compartirles nuevamente mi presentación. Les comentaba que nos encontramos en la sesión número 10. Como siempre, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. A trabajar al final, espero que dejarles unos 15 minutos para poder finalizar a las 21 horas exactas el foro de participación número 10 y la finalización, en este caso, de la semana número 2. Como objetivo general, en este caso de sesión, lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Voy a pasar en este momento lista. Recuérdense que pueden colocármelo en el chat, levantar su mano o activar su micrófono cuando escuchen su nombre. Alicia Margarita Recinos. Gracias, Gustavo. Gracias por informar. Ana Gloria Trigueros. Presente. Gracias, Brian Antonio Castro. Carlos Alonso Valdés. Presente. Gracias, Cindy Beatriz García. Presente.
Gracias, Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias, Claudia Verónica Fuentes. Presente. Gracias. Gracias, Santa. Gracias, gracias. Ya ahorita coloco acá. Clelia Marbel Pérez. Dircia Hortensia Chica. Presente. Gracias, Douglas René López. Gustavo Adolfo Urías. Presente. Gracias. Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias. Liliana Beatriz Jiménez. Lorena Beatriz Beltrán. Gracias, Lorena. Luis Arturo Araujo. Presente. Gracias. María Valeria Arévalo. Marianela Esperanza Canizales. Presente. Gracias. Mauricio Elías Mena. Presente. Gracias. Mayra Elizabeth Cuyo. Presente. Gracias. Mayra Vanessa Hernández. Melvin Alexis Ramos. Presente. Gracias. Miguel Ángel Monroy. Moisés Eduardo Ala. Gracias, Miguel. Neftalí Alberto Bonilla. Presente, ingeniera. Gracias. Óscar Armando Montes. Óscar Giovanni Martín. Gracias. Presente. Gracias. Rubén Edgardo Ram. Gracias, Rubén. Silvia Verónica Martínez. Gracias, Silvia. Ahorita coloco acá. Wilber Alexander Aguillón. Blanca Isabel Larín. Gracias. Blanca Isabel Larín. Andrés de Jesús Lara. Presente. Gracias. Muy bien. Hola, Inge. Buenas noches. Buenas Soy Miguel noches. Monroy. Sí, presente ya porque. Ok, sí, gracias. Permítame. Sí, ¿verdad? Usted fue el que me colocó acá en el chat. Y me levantó la mano. Sí. Muy bien, gracias. Tengo ahora 2, 4, 5 que no se han conectado. Muy bien. Continúo acá entonces con la presentación. Muy bien, miren, vamos a hablar primero de la parte de lo que corresponden a lo que serían fórmulas que nosotros podemos trabajar dentro de Excel. Y para eso voy a destacar la parte de los operadores aritméticos. Ustedes dirán, sí, pero ya vimos multiplicar, ya sé cómo trabajamos estas acciones, pero quiero resaltarles algo importante que ahora sí lo vamos a ver en clase muy bien, que es la forma de cómo Excel trabaja los operadores aritméticos, los cuales son los que nos ayudan a poder crear fórmulas. Dice acá la teoría que los operadores especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Dice que los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas tales como suma, resta, multiplicación, división y en este caso exponenciación o porcentaje, que genera resultados numéricos. He colocado acá una tabla para que ustedes vean cuál sería el operador que debemos utilizar y el nombre que corresponde. Acá tenemos dos operadores que son muy diferentes a como nosotros los utilizamos ya en nuestra vida de estudio, que en este caso sería división y multiplicación. Cuando nosotros en una computadora utilizamos o creamos una división, debemos hacerlo con pleca. La pleca se encuentra tanto en nuestro teclado alfanumérico como en nuestro teclado numérico.
Además de esto, tenemos multiplicación, que ustedes lo conocían como una X. Pero dentro de una computadora o utilizando una computadora, debemos utilizar asterisco. Asterisco es la forma para poder multiplicar dentro de lo que sería una celda, una operación. Entonces, cuando nosotros hablamos de operadores aritméticos, dentro de ellos, Excel, por ser un programa, él cumple una jerarquía y no así él está equivocado para obtener resultados, porque ahí va a ser los valores que nosotros queramos trabajar para que nos dé el resultado correcto. Entonces, dice que todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis se evalúan primero. Las expresiones con paréntesis anidados se evalúan desde adentro hacia afuera. Y el paréntesis más interno se va a evaluar primero. Eso es lo primero que hace usted. Además de esto, miren, vamos a tener como siguiente paso lo que es la exponenciación, que si ustedes en su teclado no lo encuentran, acá he colocado que con la combinación de las teclas Alt 94, ustedes pueden sacar exponenciación. Además de eso, dice la teoría que si no existiera una exponenciación cuando el paréntesis sale, nosotros podemos tener una multiplicación y división y esa sería la tercera acción que hace Excel. Por último, si tenemos una suma o tenemos una resta, sería la última acción que Excel va a evaluar con respecto a la operación que nosotros queremos efectuar. Dice que los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. Eso dice la teoría. Vamos a comprobarlo cuando nosotros vayamos a evaluar o a revisar los pasos que hace Excel para obtener este resultado. Ahora bien, miren, yo tengo acá dos ejemplos. Tengo 4 más 7 por, abro paréntesis, 10 menos, abro paréntesis, 2 más 3. Y esto dice que me tendría que dar como resultado 39. Tengo 8 más 2 por 5 y en este caso me tendría que dar como resultado dentro de Excel 18. Quiero mencionarles que una operación se puede trabajar en una misma celda. Es ahí una de las primeras ventajas que nosotros tenemos al utilizar operadores aritméticos. Entonces, para poder trabajar, miren, esta operación, me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Déjenme pasar que no me. Acá estoy. Déjenme pasar a mi libro de Excel acá para poderles compartir. Me dicen, por favor, si ya lo visualizan. Ahorita, Mayra Vázquez, ahorita le coloco acá su asistencia. Permítanme. Mayra, acá está. Gracias. Ya está acá anotado. Muy bien. Entonces, si ya visualizan acá lo que es mi libro, solo déjenme acá copiar. Voy a realizar ahorita esta acción acá, miren. Véanme, por favor. Tengo acá lo que les mencionaba, donde estoy trabajando 4 más 7 por 10 menos 2 más 3. Lo voy a empezar a trabajar a pie, ya después le voy a colocar cómo fácilmente Excel me obtiene el resultado, que en este caso sería 39. Vuelvo a colocar 4 más 7, solo permítanme. Y voy a colocar esto para que lo tenga.
Entonces, tengo 4 más 7 porque dice la teoría que lo primero que tengo que evaluar es el paréntesis que se encuentra en IDA. 10 menos 2 más 3, en este caso sería 5. Saco el paréntesis y me quedaría de esta forma. Sigo evaluando paréntesis 4 más 7 por, en este caso, 10 menos 5 sería 5. Saqué el paréntesis y porque sigo la regla que me ha dicho Excel, que en este caso, ¿cuáles serían los pasos que él sigue para obtener el resultado? Quiere decir que al sacar, si ustedes ven el paréntesis, acá en ningún momento está realizando ninguna multiplicación, sino que lo está haciendo el operador que se encuentra acá. Entonces, multiplico porque dice la teoría que primero puede ser multiplicación, división y por último suma y resta. Tengo en este caso multiplicación acá, entonces continúo. 4 más 7 por 5 sería 35. Y entonces ahora al final me queda la sumatoria. 4 más 35 es el resultado que tenía en mi diapositiva, que sería en este caso 39. Muy bien, gracias Brian, gracias. Moisés, permítame, Moisés, si lo tengo acá. Acá está. Ya coloqué su asistencia, Moisés. Muy bien, entonces fíjense Gracias. acá, miren, bueno, fíjense acá, ya obtuve el resultado que es 39, así como me decía la diapositiva. Pero esto es lo que nosotros podemos hacer como operadores dentro de Excel. Podemos, voy a igualar, porque recuérdense que para poder obtener un resultado yo debo de igualar primero. Y vean que si doy Enter, esto mismo que acabo de hacer a pie para que ustedes me comprendan cómo es la jerarquía de Excel para obtener un resultado dentro de una misma celda, lo estoy obteniendo también acá. Ah, pero ¿será que de igual forma como yo lo trabajé acá, Excel lo trabajó? Vamos a ir a comprobarlo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? En la pestaña de fórmula, en el grupo de auditoría de fórmula, yo tengo el comando evaluar fórmula. Y quiero que identifiquen que tengo, en este caso, miren, lo mismo que aparece en la barra de fórmulas, lo tengo acá. Entonces empiezo a evaluar. Vean, por favor. Lo mismo que hicimos a pie ahorita. Va a restar, va a quitar el paréntesis, va a multiplicar y por último va a sumar. Y es ahí que estamos obteniendo el resultado de 39. Esto hace Excel. Esto podemos trabajar dentro de una celda, una operación. Y no solamente podemos trabajar una operación así como yo lo acabo de hacer en este momento, podemos también trabajar básicas. Yo puedo decirle 4 más 7, más 5, más 8, más 9, más 100, por ejemplo. Y yo estoy obteniendo mi resultado. Yo puedo igualar y puedo decirle 15 más 20 entre 7 por 78 menos 15. Y estoy obteniendo mi resultado. Yo puedo igualar y puedo decirle 20 exponenciación, en este caso de 10, y estoy obteniendo mi resultado. Puedo igualar y decirle 4 por 7 menos 5 entre 8 por 100, y estoy obteniendo mi resultado. Acá es Excel el que está realizando automáticamente mis operaciones, así como yo lo hice acá a pie, para obtener el resultado. ¿Por qué me habrá dado menos 34.5? Es Excel. Y vean, por favor, acá, miren, fíjense las acciones que vamos a encontrar, según lo que decía la teoría, cómo él va a empezar a evaluar. Acá tenemos una misma línea de jerarquía porque tenemos división y multiplicación. Veamos cómo la trabaja Excel. Multiplica, realiza la división, vuelve a multiplicar y por último efectúa en este caso una resta. Y es así que yo estoy obteniendo el resultado de menos 34.5. Cuando nosotros dentro de un espacio de una cuadrícula que tengamos,
Necesitamos crear una operación para obtener ese resultado. Ya ustedes se están dando cuenta que lo podemos trabajar dentro de una celda. Yo puedo efectuar fácilmente operaciones de dos celdas diferentes, así como lo hacíamos cuando trabajamos la tabla de multiplicar y colocábamos absoluto para obtener resultados. Pero también los operadores se pueden trabajar en una misma celda y podemos efectuar suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y hasta si queremos sacar un porcentaje de un valor. Todo dentro de una celda. Y lo mejor de todo, que es algo que les he venido repitiendo desde que iniciamos lo que es Excel básico, es que tu barra de fórmula no la deje de observar. Muchas veces me dicen, pero ¿por qué me tira error? Vamos a cometer acá un error, miren. Y vamos a pensar de que el paréntesis nos está multiplicando. No. Vean, por favor, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirlo. En este caso, Excel ya grabó que ahí había una multiplicación o entiende que que yo quiero realizar una multiplicación. Y entonces, si ustedes ven, automáticamente me la corrige colocándole el por. ¿Por qué? Porque vuelvo nuevamente a repetir. Los paréntesis dentro de Excel no realizan ninguna multiplicación. Lo único que hacen es separación de valores para efectuar primero lo que se encuentra dentro del paréntesis para poder sacar este resultado y poder multiplicar. Por eso cuando nosotros utilizamos paréntesis debemos de colocar después de ese resultado qué es lo que va a realizar. Yo pude haber colocado allí más, menos, en este caso una división. Yo coloqué para multiplicar y automáticamente cuando este producto sale de este paréntesis ya obteniendo solamente un resultado, va automáticamente a realizar ya sea la suma, la resta, la multiplicación o la división para obtener el resultado que nosotros queremos. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Me escucho. Todo claro. Todo claro. Gracias, gracias. Muy bien, entonces acá miren, voy a finalizar con uno. Multipliqué, dividí dos veces, resté, sumé y al final yo estoy obteniendo en este caso acá mi resultado. En nuestros cuadros, a veces cuando trabajamos en Excel, nos vamos a comprometer a veces a obtener resultados que nosotros queremos. Y esos cuadros no nos permiten colocar valores en diferentes celdas para que así nosotros podamos multiplicar, dividir, restar. Entonces, nosotros podemos realizarlo dentro de la celda, la operación que nosotros queremos. Y esa es una gran ventaja dentro de Excel, que nos permite en este caso los operadores poder trabajar en una misma celda, lo que sería un resultado que yo quiero obtener. Ya lo vamos a hacer como ejercicio de rango. Recuérdense que día de ayer estamos por rango, ya que estamos a efectuar algunas acciones para que ustedes vean que se complementan tanto con operadores como también con lo que sería la acción de función. Me voy a desplazar acá abajo, miren, y quiero que se den cuenta que tengo acá diferentes valores. Tengo celdas con diferentes valores para que también ustedes vean que nosotros podemos efectuar el resultado en una celda, teniendo en este caso dos valores diferentes en celda. Voy a igualar acá, voy a igualar acá y por ejemplo voy a crear para este primer ejercicio una sumatoria. Misma operación, la diferencia es que estoy agarrando celdas. Tengan mucho cuidado, porque cuando nosotros, y esto si ustedes se dieron cuenta al inicio, ustedes siempre pensaban en el valor que estaba dentro de la celda, no así la celda donde se encuentra el valor. Yo creo que ustedes ahora ya comprenden que no es bueno
venir y realizar esto, porque entonces no estoy realizando la acción con los dos valores o las dos celdas donde se encuentran los valores, sino que es como que lo estuviera trabajando en una misma celda, lo que sería una operación. Entonces yo quiero que comprendan la diferencia. Bueno, nosotros vamos a crear, por ejemplo, acá voy a multiplicar por este valor. Es muy diferente, aunque estamos trabajando siempre operaciones, acá son dentro de una misma celda, representado en este caso las diferentes operaciones que quiero realizar. Y acá no. Acá tengo valores en celdas diferentes para obtener el resultado que yo quiero. Voy a igualar y voy a hacerlo esto para una división, miren. Vean el resultado que tengo, en este caso 15 entre 2. Voy a irme para acá y en este caso ahora vamos a llamar a la exponenciación para que ustedes puedan ver que así como lo he estado efectuando dentro de lo que es una misma celda, una operación, también lo podemos efectuar en dos celdas diferentes, teniendo en este caso valores para obtener el resultado que queremos. Me voy a ir acá al final y voy a realizar una resta. Ya saben ustedes que me va a dar en este caso un valor negativo. Solo déjenme acá colocar. Voy a cambiar acá, miren. Vamos a ver. Para que podamos efectuar el resultado que nosotros queremos. Ah, no, no, perdón. Lo voy a dejar así. Entonces, ten en cuenta acá que nosotros podemos efectuar también teniendo valores en celdas diferentes, ya sea una suma, ya sea una multiplicación, ya sea una división, ya sea una exponenciación, y ya sea en este caso una resta. Igualmente puedo obtener lo que sería un resultado de porcentaje teniendo una celda que contiene en este caso ya sea decimales o porcentaje para obtener también lo que sería resultado. Entonces, todas estas acciones, trabajándolas en una misma celda o trabajándolas en celdas diferentes, estamos trabajando con operadores. Ventajas que dentro de una misma celda puedo efectuar en este caso lo que sería el resultado. Igualmente acá, no habiendo dejado estas dos filas de por medio, y a ver si esto está en este caso, pero acá se me va a mantener la sumatoria que yo quiero. Si yo, por ejemplo, quiero sumar, puedo colocar acá el operador de dos celdas diferentes e igualmente desplazar para abajo. Y esta es otra ventaja, en este caso, que yo puedo obtener dentro de lo que serían operadores o fórmulas dentro de Excel. Voy con una desventaja que nosotros podemos tener. Quiero que se den cuenta, y acá hubiera podido agregar más valores, pero cuando ustedes tengan muchas celdas en las cuales ustedes, por ejemplo, van a crear una sumatoria, esta es una desventaja de una fórmula. ¿Por qué? Porque igualar y estar efectuando este paso con cuatro, cinco celdas, 7 celdas, 8 celdas, 10, 20 celdas. Es un tiempo que tal vez no es grande, pero me quita este tiempo que puedo utilizarlo para realizar otra. Entonces, una desventaja que podemos encontrar cuando estamos trabajando con fórmulas o con operadores es de que no podemos utilizar cuando el rango es bastante grande e ir sumando cada uno de ellos, porque entonces me quita tiempo el estar seleccionando. Acá puede suceder de que me equivoque y por error le di más, y entonces también me puede efectuar un error en el cual no me está dando el resultado que yo quiero. Entonces, tomen a bien que esto sería hasta donde nosotros podríamos llegar trabajando con operaciones dentro de Excel, teniendo dos, a lo mucho tres celdas en las cuales podemos efectuar el resultado que nosotros queremos.
ya sea para suma, para resta, para multiplicación, para división, o en este caso para lo que sería exponencias. No sé si tienen alguna consulta de esto último que acabo de explicar, el estar viendo las ventajas y desventajas que nosotros podemos tener cuando estamos utilizando, en este caso, operadores. No sé si hay alguna pregunta o ha quedado claro. Ajá, los escucho. Todo claro, Inge. Gracias. Muy bien. Entonces, voy a pasar nuevamente acá a presentarles mi presentación. Y ahora vamos a ver, miren, lo que sería funciones. Destaqué primero en este momento la parte de lo que eran operadores. Vimos ya los ejercicios. Gracias, Mauricio. Ya vimos los ejercicios para que ya quede claro la parte de fórmulas. Y ahora vamos a ver lo que serían funciones. Para funciones tenemos muchas ventajas. Creo que como desventajas solamente tendríamos alguna y la que yo podría destacar es que para utilizar funciones debemos de saber cuál es la función correcta para el resultado que queremos obtener. Si nosotros nos descuidamos utilizando una función que no es correcta, podemos saber que podemos cometer un error y el resultado que estamos obteniendo tal vez no es el correcto. Pero de ahí todas las funciones que se encuentran dentro de Excel nos ayudan, nos facilitan, nos simplifican nuestra vida laboral para poderlas trabajar. Y dice acá, miren, una función como cualquier dato se puede escribir directamente en la celda, pero Excel desde las versiones, en este caso 2013, 2016, 2019 o 365, dispone de un asistente para utilizarla. Y así nos resultará en este caso más fácil trabajar con ella. Yo tengo acá un cuadro y quiero que se den cuenta que cuando yo estoy trabajando en este caso lo que sería una función, yo tengo que determinar en la celda donde voy a obtener el resultado. Yo puedo trabajar con el asistente de funciones y créanme que el asistente de funciones muchos usuarios lo utilizan. De mi parte yo no lo recomiendo. Pero si usted trabaja con el asistente, ya usted sabe que por eso se llama asistente, porque él la asiste o lo asiste para obtener resultados de una forma correcta. Además de eso, el asistente lo podemos sacar de dos formas diferentes. Acá en pantalla les muestro que yéndonos a la pestaña de fórmula, al grupo Biblioteca de Funciones, está la opción de insertar función. Pero además nosotros tenemos a la par de la barra de fórmulas el operador, perdón, el comando, en este caso asistente de funciones, que sería fx. Yo lo conozco como asistente de funciones, pero igualmente hay algunos usuarios que lo conocen como aparece acá como insertar función. Pero él al final lo que hace es asistirnos para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el asistente de funciones, nosotros nos va a aparecer esta ventana, miren. Y acá nosotros debemos de buscar o seleccionar la categoría para buscar la función que queremos. Importante. ¿Por qué? Porque donde sería suma, por ejemplo, en este caso, promedio o todas aquellas funciones que se utilicen valores numéricos, debemos de buscar la categoría matemáticas trigonométricas. Esa sería, en este caso, la categoría para obtener el resultado. Nosotros buscamos la categoría y dentro de ella va a seleccionar todas aquellas funciones que pertenezcan a esta categoría. Cuando nosotros ya estamos trabajando con ella, y ahora quiero pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel para que ya podamos trabajar en ella. Cuando nosotros seleccionamos, como decía en la teoría, tenemos que posicionarnos en la celda. Yo puedo irme al asistente de funciones, que automáticamente se encuentra a la par de la barra de fórmulas, y quiero que se den cuenta que sin yo haber realizado ninguna acción, sino solo haberle dado un clic, ya aparece el igual.
dentro de las células. Acá ustedes también lo pueden notar en la barra de. Y otra forma que nos decía la teoría es irme a lo que sería la pestaña de fórmulas, insertar funciones e igual me vuelve a aparecer la misma ventana. Cuando nos aparece, por ejemplo, acá ya tengo yo la función de suma, pero ¿por qué? Porque acá aparecen todas aquellas funciones que yo he utilizado recientemente. Acá mismo lo dice la categoría, usadas recientemente. Pero si ustedes no han utilizado suma o la función suma dentro de su libro de Excel, entonces no le va a aparecer acá. ¿Qué debemos de hacer? Irnos a buscar la categoría matemáticas y trigonométricas, que es donde se encuentra la función de suma. Irnos, en este caso, yo he seleccionado en este momento la tecla S para que me ubique a todas aquellas funciones que inician con S y busco lo que sería la función suma. Voy a dar a aceptar. Quiero que se den cuenta que automáticamente él me ha buscado hacia la izquierda, que es donde se encuentran los valores. Se dan cuenta que acá me ha efectuado desde B3 hasta F3, acá está. Y me dice que los valores que se encuentran dentro de este rango son 15, 14, 20, 8 y 28. Sin yo hacer nada, sino que dejando que el asistente de funciones realice todo, me dice que mi resultado va a ser 85. Al darle a aceptar, este es el resultado que estoy obteniendo. Si ustedes revisan la barra de fórmula, he efectuado la primera función, que sería igual suma, abro paréntesis, rango de B3 a F3, cierro paréntesis, y en este caso estoy obteniendo el resultado que es 85. Para la función suma, yo puedo trabajarlo de tres formas diferentes. Esta es la primera que les muestro con el asistente de producción. La segunda forma que yo puedo utilizar es dentro del el grupo de bibliotecas de funciones, que es donde se encuentran todas las funciones lógicas de texto, financieras, fechas y horas, en este caso matemáticas, están acá dentro del grupo de biblioteca de funciones. Pero dentro de este grupo se encuentra un comando que se llama autosuma. Ya les había explicado cuando vimos en este caso las absolutas del ejercicio que esta función, perdón, esta acción dentro de lo que es este comando me ayuda, miren, a realizar esto que ustedes están viendo ahorita. Lo único que hice fue posicionarme en la celda, irme para la biblioteca de funciones, buscar el comando autosuma, darle un clic y automáticamente al darle enter, me voy hacia arriba y vean que por favor estoy obteniendo el resultado que quiero. Igual suma de B3, paréntesis B3 a F3. Y está realizando la misma acción que hubiera venido y lo hubiera hecho con el asistente. Me vengo para acá, voy a efectuarlo, miren, voy a comenzar ya a trabajar los tres asistente de funciones, que también lo puedo trabajar acá. Le digo matemáticas y trigonométricas, busco en este caso suma, doy aceptar, aceptar. Lo voy a hacer con el asistente, pero, perdón, lo voy a hacer con el comando, solo que ahora me voy a ir a inicio. Dentro de inicio del grupo de edición, también se encuentra el comando autosuma. Vean, por favor, ya me seleccionó, doy enter y estoy obteniendo para mi segunda fila, que corresponde al reporte de ventas 2022 de febrero, lo que sería el valor de 83. Quiero que se fije en la barra de fórmulas, en la misma función, pero lo he trabajado de dos formas diferentes. Y hoy voy con una tercera forma, que es para mí la que yo quiero recomendarles, la que quiero que utilicen, porque de esta forma es que ustedes van a aprender a memorizarse las funciones y a poderlas trabajar con la sintaxis que ella me representa. Cada función tiene una sintaxis que esto no deben de olvidarlo dentro de Excel. Y les voy a decir algo. Cuando yo veo a alguien que está trabajando y me dice, pero ¿por qué me da error? ¿Por qué me está tirando el error?
Yo sé que ese usuario no ha utilizado la sintaxis correctamente. Y lo voy a trabajar a pie, miren. Voy a igualar. ¿Y cuál es la función que estamos utilizando? Suma. Vean, por favor, que al colocar las primeras dos letras, me aparece el recuadro de todas las funciones que utilice, que inician con S y U. Y acá, ¿qué debo de hacer? Doble clic. Y acá está mi sintaxis. Miren, esta es la sintaxis que ustedes se deben de aprender. O a trabajarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar una función, pero si yo no sé la sintaxis, ahí me voy a estar confundiendo y me va a estar tirando un error porque yo no entiendo la sintaxis de Excel. ¿Y qué pasa cuando me dice que entre paréntesis es número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y 3 puntos? Me está diciendo que debo de agarrar el primer rango, realizar en este caso los dos puntos, para que pueda realizar lo que sería la sumatoria. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Selección de rango. Y no voy a cerrar paréntesis. Miren, ¿por qué no lo voy a cerrar? Porque cuando yo estoy utilizando una función cualquiera, lógica, aritmética, de fecha, Excel sabe que es una función que está dentro del programa. Y quiero que se fijen que para las funciones básicas de Excel, yo puedo darle Enter sin cerrar el paréntesis y voy a obtener el resultado. Para todas aquellas funciones complejas de Excel, sí necesito crear la sintaxis completa para que él me efectúe el resultado. Pero para estas funciones que estamos utilizando en este momento, yo no cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque al darle Enter estoy obteniendo mi resultado y Excel, vean la barra de fórmula, me cerró mi paréntesis. Si yo me voy hacia arriba y me vengo, en este caso, hacia abajo, ustedes pueden observar la otra fórmula, que es la misma función. La diferencia es que lo efectué de tres formas diferentes. Para cualquier función tenemos el asistente y tenemos la acción de trabajarlo a lo que yo le llamo a pie. Igualo, coloco la función, trabajo la sintaxis que me tira, para obtener en este caso el resultado que yo quiero. Voy a trabajar acá una acción. En este caso, miren, cuando estamos trabajando funciones y, por ejemplo, yo coloco un texto dentro de ella, nunca le va a tirar un error, sino lo que hace la función es omitir y siempre me está realizando la suma. Eso lo tiene cada función. Por eso, cuando usted quiera colocar un texto dentro de un valor, valores numéricos en celdas, y usted quiere obtener resultados, no se puede tener. ¿Por qué? Porque la función lo que está buscando dentro de la celda es un valor numérico, porque al final lo que estamos haciendo es una suma. Y entonces él va a tomar en cuenta que en esa celda no hay un valor numérico y es como que restara dentro de la función para obtener el resultado que tenemos acá. Ajá, se puede hacer aunque haya. Así es. Yo voy a quitar, miren, esta, no, la segunda lo trabajé con autosuma. Voy a quitar acá esto y aquí estoy obteniendo el resultado. Voy a eliminarlo y voy a dar lo que me acaban de preguntar ahorita. Él va a agarrar este rango, pero no tengo más, lo voy a seleccionar todo. Él va a sumar, aunque existan celdas que no tengan dentro de ellas un valor numérico. Lo mismo que les acabo de explicar. Yo coloco en este caso un texto y él hace caso omiso de lo que está dentro de él. Excel dice, acá no hay ningún valor numérico, porque estoy trabajando función de suma. Entonces, él lo que hace es sumar todas aquellas celdas que tienen valores numéricos. No sé si eso responde a su pregunta, Rubén. Ahora bien, miren, vamos a seguir trabajando rápido y ahora les pregunto, de las tres formas que acaban de ver en este momento para trabajar función, contéstenme. Sí, que puedo aplicar para este ejercicio que tengo acá. Igual suma. Igual suma. Igual suma. Acuérdense que tenemos tres. Asistente de funciones, comando de autosuma y hacerlo a pie. ¿Cuál de los tres trabajamos? Hacerlo a pie.
Hacerlo a pie, ok, igual, miren, suma, doble clic, selecciono, entro. Ahí está. Quiero hacerlo con el asistente, igual, ¿verdad? Es una forma rápida de poderlo hacer. ¿Por qué me dio esto y por qué me dio acá? Vamos a ver qué fue lo que seleccioné. Vamos a ver acá. Lo que no seleccioné todos, perdón. Suma, selecciono todo esto y doy enter. Hoy sí, ahí está el resultado. Miren, dos formas diferentes, hacerlo a pie, a lo que yo le llamo a pie, porque yo voy creando la función y la sintaxis para obtener el resultado. O lo hacemos en este caso con el comando. Al final, es la misma función que estamos en este caso utilizando dentro de lo que sería nacer. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. ¿O hay alguna consulta? Todo claro. Solo puede repetir nuevamente como los nombres de cada una de las funciones que podemos utilizar, hacerlo a pie, la otra dijo de comandos. Hacerlo a pie. Para la función suma tenemos tres formas. La primera es trabajarlo con el asistente de funciones. El segundo es trabajarlo con el comando autosuma, que se encuentra en la barra de fórmula y se encuentra en el grupo de edición. Y el tercero es a lo que yo llamo a pie. Trabajo la sintaxis según lo que me da Excel cuando yo coloco la función. Todas las funciones tienen sintaxis en algunas parecidas, en otras efectúa otra acción. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, utilizara la función si, vean por favor la sintaxis que me tira. Miren, es más grande. Me dice que tengo que evaluar una prueba lógica y después de la prueba lógica tengo que decidir si va a ser verdadero o en este caso si va a ser si falso. Entonces, acá son tres acciones diferentes que yo debo trabajar. Si, por ejemplo, utilizo la función promedio, ¿qué hace promedio? Igual, miren, ¿qué hacía la función suma? Si ustedes ven, me está saliendo la misma sintaxis. ¿Qué debo de hacer con la función? Seleccionar rango. Entonces, acá está lo que ustedes van a ver parecido, pero al final lo que estamos obteniendo es el resultado que nosotros queremos de la función que tenemos. Voy a utilizar la función control.si. ¿Qué me dice la función control.si? Miren, otra sintaxis. Me dice que esta función debo de seleccionar primero el rango y después debo de crear el criterio para poderlo evaluar. Criterio puede ser que yo le diga que sea mayor o igual que un valor, o que yo determine que sea a una celda y si se parece sobre el rango que yo tengo, que me cuente cuántos son los que hay. Puedo utilizar, por ejemplo, la función, ya que estamos hablando acá de contar, la función contar punto blanco. Miren, ¿qué me dice rango? Pero ustedes ya determinan qué es esa acción. Ya no tengo que explicarles un rango, es la selección de celdas, sino que si me está pidiendo rango, selecciono un rango y automáticamente, miren, estoy obteniendo resultados. Eso hace las funciones dentro de Excel. Poderme establecer en este caso rápidamente lo que sería la función que necesito para obtener el resultado que quiero. Gracias, Mayra. Muy bien, miren, quiero finalizar acá para que ustedes puedan visualizar una diferencia. Acá voy a crear suma, vean que automáticamente tanto para lo que sería filas como para columna o en una sola columna, siempre puedo obtener lo que sería mi resultado. Acá lo hice en una sola columna, acá lo tengo en una sola fila, voy a ocupar siempre lo que sería el comando de autosuma para obtener el mismo resultado. De las dos formas ustedes pueden obtener. Ahora bien, miren, hoy vamos a ver una diferencia de una función con otra. Y ya que estamos hablando de valores numéricos, dentro de lo que serían nuestras celdas, solo permítanme que elimine acá, permítanme. Creo que aquí lo tengo. Por error eliminé el texto que se encuentra ahí. Solo déjenme copiarlo. Ok.
Fíjense, por favor, lo que les quiero enseñar acá para poder finalizar la clase de este día y pasemos a lo que sería el POM. Tengo valores numéricos, igual como hemos venido trabajando acá, pero hoy voy a trabajar con la función contar. Cada función hace una acción diferente dentro de Excel. Si yo selecciono este rango, la función suma lo que hace es contarme los valores que se encuentran dentro de la celda. Pero la función contar me cuenta cuántas filas se encuentran en este caso con información. ¿Cuántas filas tengo acá? Voy a colocar acá para que ustedes puedan ver. Tengo 17 filas, que es el resultado que tengo acá. ¿Qué hace la sintaxis? Me dice contar valor. O sea que me cuenta en este caso cuántas celdas tienen un valor y este puede ser diferente. Quiero que se fijen que cada función, por ejemplo, suma, me va a contar todo lo que se encuentra. Acá no. Si yo, por ejemplo, elimino acá este valor que se encuentra acá, miren. Él va a contar todas aquellas celdas en el rango que yo seleccioné que tengan un valor. Pero acabamos, miren, a las desventajas de las funciones. Estoy utilizando la función contar, pero vengo acá y coloco Vanessa 13. Pero yo tengo acá un valor, independientemente fuera valor numérico, tendría que contarme. Voy a colocar acá Carlos. Lo que está haciendo es restando. ¿Qué pasa? Que esta función, cuando tengo texto, no me va a contar celdas con texto. Entonces, debo de utilizar otra función que se llama contará. ¿Por qué? Porque la función contará, recuérdense que tengo 17 filas con información, si me cuenta todas aquellas celdas que contengan R, F, R. Miren, ya las tengo todas llenas y me está contando 17. Independientemente tenga valor numérico o tenga texto o una letra, ella me va a contar. Pero a la función contar no. Solo que tenga ese rango valores numéricos me lo cuenta. De lo contrario, no determina esta función que existe acá un valor. Para ella está en blanco y por eso me da acá 12 y aquí exactamente 17. Es acá donde hay una desventaja porque si usted se acostumbró a utilizar la función contar y acá tiene texto, error. La función que debemos de utilizar para que podamos mezclar valores numéricos y textos sería contar. Y acá sí estoy obteniendo un resultado. Entonces ahora han podido ver cómo trabajar operaciones, cómo trabajar fórmulas, cómo trabajar funciones y las diferencias que nosotros tenemos en ellas para obtener al final lo que sería el resultado que nosotros queremos. No sé si hay alguna pregunta de lo que he explicado. Oh, claro. Muy bien, me voy a quedar en esto, con esto que les ha quedado para todos claro. Gracias, Claudia. Gracias, Marianela. Entonces, voy a compartir en este momento mi foro de discusión o mi foro de preguntas de este día. Y dice así, miren. ¿Qué significa en Excel el siguiente error? Numeral, 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 número. Contéstenme, por favor, esta pregunta. ¿Qué significa en Excel el siguiente error? Numeral, numeral, numeral. Gracias, Gustavo. Vamos a ver, tenemos 6 minutitos para poder contestar, de finalizar a tiempo. Estoy tratando, pero no me carga. No sé si será el único. Los demás les carga. Igual que Permítame. no me carga. Permítame, vamos a ver si está lenta ahorita la plataforma. Sí, está lenta. Acá lo estoy realizando. Sí, está un poco lenta, pero ya ahorita está cargando. Miren, a mí ya me está cargando acá.
Pasemos al foro. Ahí está. Ya tengo acá dos comentarios. Marianela ya me contestó. Es cuando no está ancha la celda. Muy bien. Vamos contestando, por favor, el foro. Tengan paciencia, que ya le va a cargar. Bien. Voy a seguir refrescando acá. Voy a cargarlo dos veces para que pueda ir viendo sus participaciones. Ya tengo acá cinco más. Acá pueden ir observando, ya tengo la de Carlos. Sí, el ancho de una columna y no sé si es el que hay. Ya tengo la de Cindy. Muy bien. Tengo la de Claudia. Ahí está. Yo voy refrescando acá. Ya tengo un comentario más. Voy a clicarme acá. Recuérdense, por favor, de irme respondiendo. Esto es importante porque ahorita estamos teniendo interacción dentro del aula virtual y esto les va sumando a ustedes el porcentaje que necesitan para cada semana. Ya tengo acá la participación, la última que tengo es la de Wilber. Ya contestó Mauricio, Dilcia, Rubén y a los que había mencionado antes. Déjenme pasar acá, porque de esta forma carga más rápido. Muy bien, tengo acá una participación más. Trabajen para los que todavía no han finalizado, trabajen por favor. Tienen el fin de semana para poder finalizar lo que sería la sección o adelantar, ¿verdad? En esta vacación. Muy bien, miren, acá yo voy a seguir todavía compartiéndoles a ustedes. Quiero ahorita dejarlos con esta imagen de playa, desearles unas felices vacaciones, que disfruten en familia. No sé si algunos van a estar trabajando, otros toda la semana van a tener descanso, pero aunque sea uno o dos días en vacaciones. Entonces, espero que las disfruten. Acá les estoy dejando este paisaje muy bonito que encontré en internet para que ya empecemos a pensar, ¿verdad? En playa o en algún lugar pues, que nos guste para poder ir a disfrutar. Dígame, Moisés. Buenas noches, solamente una pregunta. Quería saber si hay alguna manera que nos pueda compartir los libros que usted trabaja durante la clase en el chat. Claro. Yo se los puedo compartir. ¿Le gustaría que los compartiera antes de la clase? Sí, por favor. Vaya, muy bien, muy bien. Sí, para que pueda realizar el ejercicio también. Excelente, muy bien, no se preocupen. Voy a tratar de colocar después de vacaciones. Voy a empezar a colocar ya cada uno de los libros, no se preocupen. Para que también ustedes los vayan trabajando. Gracias, Marianela. Muy bien, mire, yo les deseo unas felices vacaciones nuevamente. Disfruten y las familias. Que Diosito me los bendiga mucho. Y los espero nuevamente el lunes 10 para poder seguir. Recuérdense que tenemos actividad que deben enviármela a mi correo. Creo que solamente 5 o 6 me la han enviado.
Espero que el fin de semana por los demás me lo puedan enviar. Ahí les voy a estar contestando todavía el día domingo, que es el último día para poder enviar la actividad. Muy bien, miren, entonces pasen todos, feliz noche y nos vemos. Yo sigo acá contestándoles en el foro. Feliz noche para todos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, ingeniero. Buenas Adiós. noches, muchas Gracias. gracias. Gracias, gracias a todos. Feliz noche.